Continuamos en Tercer Milenio. Esta es una investigación exclusiva de Tercer Milenio que fue realizada por nuestro compañero Carlos Clemente. Es un análisis profundo de todos los eventos que se han venido dando durante este año, que se iniciaron de hecho el 16 de diciembre de 2017 y que culminan con la declaración de la Marina de los Estados Unidos de que los videos que se han presentado son efectivamente de objetos voladores no identificados. Y cuando se acepta algo como esto, quiere decir que no hay otra explicación, que no se sabe qué son, de dónde vienen. Pero tenemos videos de objetos que se mueven a miles de kilómetros por hora, que realizan acciones que no son propias de aviones, ni de helicópteros, ni de nada conocido, que no se identifican como rusos, como chinos o de algún otro país, y que solamente queda una posibilidad, que no sean de la Tierra. Por tanto, esta investigación es muy importante. Además, el director de la MUFON, Jan Harsan, nos declaró que si las personas están esperando un gran anuncio del gobierno de los Estados Unidos aceptando la realidad extraterrestre, no va a ocurrir así. Que de hecho lo que estamos viendo es ya una desclasificación. Le presento esta extraordinaria investigación. Septiembre 20 del 2019. El portavoz de la Marina, Joseph Gratischer, confirmó a diversos medios de comunicación que los tres videos obtenidos por aviones de combate de los Estados Unidos en los años 2004 y 2015 se trata de grabaciones 100% reales. Es decir, que con esta declaración queda totalmente descartada la posibilidad de cualquier manipulación. Gratischer también dijo que los videos no estaban destinados para hacerse públicos. La noticia de la aceptación de la realidad de la existencia del fenómeno OVNI está teniendo gran impacto en todos los niveles de la sociedad y en las principales esferas burocráticas y militares de todo el mundo. La declaración, que ha sido replicada por los principales medios de comunicación de la Unión Americana, es el resultado de una historia que comenzó a escribirse el 16 de diciembre del 2017, cuando el diario The New York Times reveló en un reporte periodístico muy completo la existencia del llamado Programa de Identificación Avanzada de Amenazas Aeroespaciales, que tenía un presupuesto asignado de $22 millones y que se mantenía en absoluto secreto. El proyecto inició en el quinto piso en el anillo del Pentágono. El ex oficial de inteligencia de nombre Luis Elizondo fue el director de este programa que analizó y dio seguimiento a los reportes de oficiales y pilotos de Marina de los Estados Unidos, reconociendo abiertamente que se investiga a los OVNIs. The videos released by the Department of Defense. The Department of Defense made the decision to release them. Someone gave it a green light. Absolutely. And it wasn't me. Dándose a conocer dos grabaciones por medio del sistema infrarrojo del Departamento de Defensa que muestran objetos voladores no identificados que fueron seguidos por aviones de combate. Luis Elizondo, en octubre del 2017, renunció al proyecto y a las Fuerzas Armadas porque consideró que no se estaba haciendo lo suficiente para llegar a la verdad detrás de todo esto. Nombre clave del avistamiento, FLIR 1 Tic Tac. El capitán David Fravor fue comisionado a perseguir un objeto volador no identificado que se sumerge en el océano y un ovni más que se acerca a las aeronaves militares. Esta es la extraordinaria grabación obtenida el día 14 de noviembre del 2004, donde el portaaviones Nimitz, desde donde despegaron dos aviones para seguir a un objeto que era detectado por los sistemas de radar. De estos múltiples encuentros por parte de los aviones militares del portaaviones Nimitz, así como controladores de vuelo y personal técnico, cuatro de ellos hablaron abiertamente de sus encuentros con objetos voladores no identificados en la reciente presentación de NimitzEncounters.com. Kevin Day, controlador e interceptor aéreo en el USS Princeton en el año 2004. Gary Borges, control de fuego en el USS Princeton.
Patrick Hughes, técnico de aviación en el USS Nimitz. Jason Turner, suboficial médico en el USS Princeton, quienes se vieron involucrados junto con el personal de estos navíos de guerra en la detección y persecución de objetos voladores no identificados, los cuales eran detectados por un poderoso radar a bordo del USS Princeton, cuya misión era proteger el espacio aéreo alrededor del USS Nimitz. Frente a las costas de San Diego, California, cerca de la isla de San Clemente, se detectaban grupos de 5 a 10 ecos de radar no identificados que aparecían y desaparecían en las pantallas a una altitud de más de 8.500 metros. Durante 2 o 3 días aparecían estos objetos en formación en los radares. Los objetos no presentaban ninguna información de los transpondedores normales de un avión. En algunos momentos, los objetos descendían del espacio hacia la zona de las costas del Pacífico Norte frente a las costas de California. En segundos, los objetos descendían a velocidad hipersónica. Esta noticia sería la punta del iceberg que poco a poco comenzó a revelar el entramado de una historia compleja en la que se vieron involucrados personajes como Tom DeLonge y su Academy to the Stars, a la cual pertenece el señor Luis Elizondo, quien durante muchos años encabezó el programa ultrasecreto, Programa de Identificación Avanzada de Amenazas Aeroespaciales. Sin embargo, de acuerdo a la opinión de especialistas en el tema, se deja ver muy tenuemente que están aceptando que esta tecnología los rebasa por mucho y que hace palidecer la presentada por nuestros aviones de combate. Joseph Gradisher, portavoz de la Marina de los Estados Unidos, por primera vez confirmó la autenticidad de los documentos del sitio en internet llamado The Black Vault, dedicado a recopilar información que el gobierno norteamericano desclasifica. De igual manera, en entrevista a la revista Time, afirmó que se trata de fenómenos aéreos no identificados, los cuales representan un peligro para la seguridad de los pilotos y un problema también de seguridad para las operaciones, afirmó a la revista Time. La Marina está investigando las incursiones observadas en los 3 videos desclasificados y agregó que los avistamientos ocurren con frecuencia. Jan Harzen, quien diseñó y planificó la organización más veterana del mundo dedicada a la investigación del fenómeno OVNI extraterrestre, la Mutual UFO Network, cuyas siglas en inglés son MUFON, en los Estados Unidos, nos habló acerca de la más reciente desclasificación y lo que esto implica. Creo que la divulgación ya sucedió. Sucedió el 16 de diciembre de 2017, cuando un artículo del New York Times declaró que el Pentágono tenía un programa secreto de ovnis. Pero creo que mucha gente continúa esperando la confirmación. Esperan que el presidente diga, los ovnis están aquí y son reales. Creo que eso nunca pasará. Están esperando que la NASA declare que encontraron la vida en Marte o en otro planeta o la Luna. Eso sí puede suceder muy rápido. Quieren que la SETI declare que encontraron una señal de alguna civilización a miles de millones de distancia. Es posible. La confirmación puede venir de muchas maneras, pero yo creo que aún hay personas que se mantienen en el escepticismo a menos que se encuentren cara a cara con una de esas naves o esos seres. Más adelante, continuaremos con la cronología de esta revelación de evidencias, la más importante del fenómeno OVNI extraterrestre, en donde un objeto en forma de tetraedro es grabado justo sobre el edificio del Pentágono en los Estados Unidos. Y entonces, todo cambiaría. Bueno, sin duda una de las razones por las cuales la Marina aceptó la realidad extraterrestre fue también para tratar de quitarle fuerza a la llamada invasión del Área 51 que se iba a dar el pasado 20 de septiembre y apenas unos días antes se dio este anuncio. Pero en realidad, ¿desde cuándo se empezó a gestar? ¿Recuerda usted cuando John Podesta dejó la Casa Blanca y dijo que lo único que lamentaban era no haber abierto este fenómeno? Lo que dijo Hillary Clinton en su campaña presidencial, las reuniones que tuvo con Lawrence Rockefeller hace ya más de 10 años, donde pues empezó de alguna manera a convencer a esta mujer de que era importante hacer esta revelación. ¿Cómo comprendemos este momento que está ocurriendo ahora? Tenemos que analizar todos los elementos que nos llevan hasta esta extraordinaria realidad.
El proceso de desclasificación de evidencias del fenómeno OVNI extraterrestre ha tenido una secuencia importante en los últimos 3 años, como veremos a continuación, sobre todo en los Estados Unidos, donde el Pentágono ha comenzado aceptando que investigan al fenómeno. 2016. La entonces candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y su jefe de campaña, John Podesta, estuvieron hablando constantemente, utilizando las palabras fenómeno aéreo anómalo, objeto no identificado, repitiéndolo en diversas ocasiones en las entrevistas que tocaban el tema. Esto nos dejaba ver que había un plan acordado con las autoridades del Pentágono. 31 de mayo del 2017. El empresario norteamericano y socio de la NASA, Robert Bigelow, afirmó en entrevista en el programa 60 Minutos que está completamente convencido de que los extraterrestres han visitado la Tierra. Is it risky for you to say, you know, in public that you believe in UFOs and aliens? I don't care. You don't worry that some people will say, did you hear that guy? He sounds like he's crazy. I don't care. Why not? It's not going to make a difference. It's not going to change reality of what I know. Do you also believe that UFOs have come to Earth? There has been and is an existing presence, an ET presence. And I spent millions and millions. I probably spent more as an individual than anybody else in the United States has ever spent on this subject. El senador por el estado de Nevada, Harry Reid, al entrevistarse con el periodista George Knapp, y explica que no se puede negar todo esto. You cannot just hide your head and say it doesn't. These things aren't happening. We have military installations where hundreds and hundreds of people who are there see these things. El 19 de diciembre del 2018, sobre el Pentágono, uno de los centros de poder de la Unión Americana, este objeto en forma de tetraedro se presentó girando suspendido a unos metros a una baja altitud. A las 4 a.m., al menos 3 personas desde diferentes puntos de la zona observaron al enorme objeto en forma de pirámide. No presentaba luces en su estructura, pero la luz de la ciudad permitía verlo con cierta claridad. Los testigos intentaron tomar fotografías por medio de sus celulares sin lograrlo. No se podía captar al objeto. Solamente por medio de sus cámaras de fotografía fue posible obtener tan extraordinarias imágenes. El objeto permanecía flotando, girando cerca del memorial que está ubicado en el condado de Arlington, Virginia. Richard Wilson, al ir circulando en su automóvil, observó al objeto en el cielo, y sin detenerse, la persona que va de copiloto lo graba por medio de su celular. Por su parte, Faru Ibramshe, al salir a correr muy temprano en compañía de su perro, observó al objeto en forma de pirámide flotando sobre el edificio del Pentágono. Se detuvo impresionado debido a la gran pirámide en el cielo. Alex Dude se encontraba en una zona más alta con vista hacia el edificio del Pentágono y el cementerio de Arlington, un poco más lejos, y desde ese lugar fue testigo de cómo este objeto se encontraba girando en el cielo en completo silencio. And then, occasionally, I saw something hovering over the Pentagon, far away. I didn't understand what is this. It was a black, big object. I tried to film it with my iPhone, but it didn't see it. It was just pitch black skies. But with my camera, Nikon, I could make some shots. And so that's the story. But my wife became really scared. She asked me, come on, go away, we should not be here. Well, basically I was afraid too, because I didn't know what is this. Las 3 grabaciones hasta el momento nos confirman que se trató de un avistamiento real. A continuación le mostraremos más declaraciones oficiales publicadas en los principales periódicos en los Estados Unidos, así como el programa no identificado de la cadena History Channel en los Estados Unidos, donde se mostraron más encuentros de pilotos con ovnis en la costa este de los Estados Unidos y más información acerca de estos encuentros. Bueno, aquí le presento la cronología de los hechos como se fueron presentando. Es un resumen de ella porque
Realmente hay demasiados elementos que influyeron en este extraordinario momento, pero es una manera de entender lo que ha venido sucediendo. 25 de abril del 2019, la Marina de Estados Unidos anunció que estaba elaborando nuevas directrices sobre cómo su personal debería reportar y catalogar los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados, es decir, los OVNIs. La medida fue tomada en respuesta a incidentes en los que miembros del servicio informaron sobre aeronaves desconocidas en las inmediaciones del espacio aéreo protegido. Sin embargo, Joe Gradisher, un portavoz de la oficina del jefe adjunto de operaciones navales para la guerra de la información, afirmó que no se harían públicas. Caerían en la categoría de información privilegiada y clasificada, de modo que las organizaciones de seguridad de la aviación militar puedan preservar la priorización y el debate libre y honesto sobre la seguridad entre la tripulación aérea. La reciente decisión de la Marina de redactar pautas formales para que los pilotos reporten los encuentros con fenómenos aéreos inexplicables se produce después de que el Pentágono confirmara en 2017, de forma oficial, la existencia del Programa de Identificación de Amenazas Avanzadas de Aviación, AATIP, por sus siglas en inglés. Prosigue. El estudio y la investigación de naves extraterrestres previamente, el Pentágono había asegurado que la iniciativa fue cerrada en 2012. Sin embargo, mintieron. Nick Pope, quien investigó en secreto los OVNIs para el gobierno británico durante la década de 1990, calificó los comentarios del Departamento de Defensa como una revelación bomba. Mayo 26 de 2019. Se da una noticia histórica, ya que el periódico The New York Times publica los testimonios de pilotos de la Marina de los Estados Unidos que han sido testigos de una presencia constante de objetos voladores no identificados. Los informes desclasificados afirman que desde noviembre del 2014 y marzo del 2015, prácticamente todos los días se encontraban en sus vuelos con estos objetos desconocidos. Así lo confirmó el teniente Ryan Graves. Mantener un avión en el aire requiere una cantidad significativa de energía. Estos objetos permanecían ahí 12 horas continuas en el cielo. Se desplazaban en contra del viento y los veíamos casi a diario. Desde el verano del 2014 y hasta el mes de marzo del 2015 en la costa este de los Estados Unidos. Los pilotos de la Marina informaron a sus superiores que los objetos no tenían motores visibles o columnas de escape que se observaran en el espectro infrarrojo, pero que podían alcanzar los 9.000 metros de altitud y velocidades hipersónicas. El teniente Ryan Graves, piloto de un Super Hornet FA-18 de la Marina con 10 años de experiencia, reportó que los objetos estaban todo el día en el cielo y realizó su reporte al Pentágono y al Congreso. A finales del 2014 existe un reporte de un piloto de un avión Super Hornet que tuvo una aproximación con un objeto volador no identificado, casi una colisión. El incidente fue tan grave que se presentó un informe de seguridad aérea, comentó el teniente Graves. Algunos de estos encuentros fueron grabados en video desde los aviones que seguían a los objetos y se están desclasificando poco a poco. Hasta el momento solo existen 3 grabaciones presentadas a la opinión pública recientemente por parte del Pentágono a través del denominado Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, donde se puede observar con gran claridad a estos objetos. Finalmente, el teniente Graves y otros 4 pilotos de la Marina comentaron al New York Times que vieron a los objetos en 2014 y 2015 en maniobras de entrenamiento desde Virginia a Florida desde el portaaviones Theodore Roosevelt. Todo esto ha originado que la Armada creara una guía clasificada, es decir, un protocolo sobre cómo informar lo que los militares llaman fenómenos aéreos inexplicables, comúnmente conocidos entre la población civil como objetos voladores no identificados. Mayo 28 del 2019. El prestigioso periódico The Washington Post publica que los OVNIs existen y todos necesitamos ajustarnos a ese hecho. Los OVNIs no son lo mismo que la vida extraterrestre, pero deberíamos empezar a pensar en esa posibilidad. Y se están desclasificando poco a poco.
Hasta el momento solo existen tres grabaciones presentadas a la opinión pública recientemente por parte del Pentágono a través del denominado Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, donde se puede observar con gran claridad a estos objetos. 31 de mayo del 2019. El canal de televisión History Channel comenzó a presentar la serie Unidentified, en donde ha mostrado cómo el Congreso de los Estados Unidos On Record, esto quiere decir de manera oficial, tuvo un encuentro con los pilotos el capitán David Fravor del USS Nimitz y la piloto nombre clave Wee Man, quienes al ser entrevistados compartieron toda su experiencia con objetos voladores no identificados. Esto impresionó de manera favorable en el Congreso a personajes de alto rango, tanto militares como del gobierno de los Estados Unidos. Después de este encuentro, es que la Marina de los Estados Unidos hace el anuncio de que los pilotos deben de reportar sus avistamientos de manera oficial, pero no pública. Solo reportar a sus superiores los encuentros que se generen en vuelo. Ahora comenzamos a entender, gracias a este programa, cómo se están moviendo las piezas de este enorme rompecabezas. Esto llegó poco antes de que saliera a la luz la noticia de que los pilotos dieran sus testimonios oficiales a los diarios más importantes de la Unión Americana, como el New York Times, The Washington Post y otros más en todo el mundo posteriormente, donde se divulgaría este importante acontecimiento. También se reveló cómo el músico Tom DeLonge se relacionó con altos funcionarios del gobierno y militares para la investigación del fenómeno OVNI. ¿Cómo es que logra abrir y establecer los contactos con personajes importantes como John Podesta y personal de alto rango dentro del Pentágono, así como con Chris Mellon, miembro de la inteligencia militar quien maneja los presupuestos más importantes de proyectos militares secretos de los Estados Unidos, y ha servido como contacto entre el Servicio de Inteligencia y el Pentágono? Ahora, desde la perspectiva civil, está colaborando en toda la investigación para que se dé la gran apertura del fenómeno. Sin duda, se están viviendo momentos clave en la aceptación de este fenómeno. Como nunca antes en la historia se había dado una apertura como esta a partir de las altas esferas burocráticas y militares de la nación más poderosa del mundo. Lo que tanto se empeñaban en negar, hoy ocupa un lugar preponderante en la agenda de los funcionarios, que, de acuerdo a la opinión de los especialistas, se están adelantando con abrirse al tema de la visita extraterrestre a nuestro mundo, y sensibilizar a la opinión pública ante una inminente demostración de parte de los visitantes que no dejará dudas de que nunca hemos estado solos. Al regresar de la pausa en Tercer Milenio por la Vida, le presentaremos una investigación sobre Tin Means, el espíritu del mar de Cortés. Extraordinaria investigación y además bellísima. ¡Qué paisajes! Verdaderamente lo va a disfrutar. Continuamos en Tercer Milenio. En un momento regresamos a Tercer Milenio.